Pues este boquerón en concreto, más cortico, es de Cádiz. Este más gordo, tenemos un boquerón del norte, Anchoa. Y luego tenemos allí un boquerón que es de Barcelona, también corto, para fritura. Ahí tiene Alicante. Ahí tiene un boquerón de San Lucas. ¡No lo entrevista a nadie! ¡Dígame a mí mismo, tú! ¡Se va soltando! Luego tenemos aquí huevas del norte, el gualandés, filete de rosada, anillo, la espada tiene también. Sí, 3, 4, 5, 6, 7. Estas caballas del norte, sardina de Alicante, medianita, mejillón gallego, merluza de pincho, bacalao de Vigo, pescada abierta. No lleva tripa, por eso es el nombre abierta y ya tiene pescada cerrada. También se trabaja langostino cocido. También tenemos palometa. Aquí tiene también otra. Merluza de pincho gorda, de más de 4 kilos, la pieza. Una buena merluza, esto pesará entre 4 kilos y medio, 5 kilos. Trae 2,50, Paco. La es excelente. Ahí es lo que más consumo tiene, pues boquerón, sardina, bacalá, almeja, se consume mucha cañadilla, hígado, hay mucha variedad, pero eso creo yo que son los productos que más consumo tienen. Vienen de todos los lugares, tenemos lengua holandesa, salmón que es noruego, el boquerón puede ser tanto italiano, del norte, de Alicante, Barcelona. Vienen de todos los lugares del mundo. Hoy en día las rutas de transporte son bastante buenas, entonces viene pescado de todos los lugares. Los clientes saben muy bien lo que quieren, son conscientes y conocen muy bien el producto. Hoy en día el ama de casa es muy conocedora de los productos. Básico consume el pequeño, pero luego tiene este grande que es el boyuno que le llaman, que es de grande, y luego la cabrilla. El que más consumo tiene es el pequeño. Es una tradición y tanto Jaén como Córdoba tiene un consumo grande de caracol. La verdad es que se vende muy bien. ¿Qué? Coruña, sí. Uno nada más, dos pamoínos, mejor dicho. Dos pamoínos. Como los sonámbulos. Y de día durmiendo. Lo que se puede dormir, porque de día no duerme como por la noche. Cañadilla, almeja, de todo, anilla, bacalaillo, sardina. Pues en general se consume mucho por los boquerones, la pescada, se consume, ahora se está consumiendo la rosada, mucha variedad.
aquí hay mucha variedad de pescado y prácticamente se consume de todo un poquito. Hombre, normalmente el boquerón es la estrella. Aquí se vende de todo. Lo que vaya a necesitar cada persona, hay de todo, pescado aquí, mucha variedad en Jaén. Pues me llevo pescada, salmonete, boquerón gordo, boquerón chico, sardinas medianas, almejas, mejillones, de todo. Pues llevo boquerones, sardinas, pescada, merluza de pincho, atún, salmón, pescadilla, bacalaílla, almejas, anillas. Pues me llevo de todo un poquito, bacalaillo, sardina, boquerón, sepia, de todo un poco. ¿Qué compra usted? Llevamos ya cerca de 40 años ya aquí trabajando en la noche junto a ellos. 40 años de frío, de tormentas, de calor, luchando y muy contento de estar aquí con ellos. Quizá que seamos uno de los pocos bares que no tenemos cocina. El secreto nuestro es muy simple, solo servimos café calentico en una madrugada fría, unas tostadas, unas charlas, no tenemos wifi, pero sí tenemos a buena gente detrás de una barra, profesional, a veces psicólogo y buena gente. La fresca de la temporada, de los que estamos, el melocotón, los coques y de verduras por los tomates, de todo. De Huelva, pues vamos aquí a Jaén y ahora mismo a Úbeda, también Linares y Andújar.